Bon dia, des del generator, ara estem al matí. S'hem aixecat, hem fet la feina, però ara estem refent el dia, canvi de pla. Una mica de... No fa tan sol com ahir, i avui volíem anar a disfrutar de les platges berlineses i farem un mix, cultura i platja. A veure quan surt una miqueta el sol. Sí, perquè a lo millor surt del sol, sembla que sí, sembla que no, així que... Farem una barra. Vídeo al generator, que han perdido la esencia de los albergues ya. Sí, tenemos que confesar que los albergues ya no son lo que eran, ya no es el centro de semana para la gente tal. Puro hotel, negocio, y la gente paga y oye, ya no se... No hay humanidad tanto. Ya. Nada. Lo mejor es comprar el ticket de un día, de medio casi. Si te equivocas, no pasa nada. Los no, tienes, no tienes discusiones. ¿Sabes lo de las alambradas de colores? Y ¿Sabéis lo de la leyenda de las zanahorias, verdad? No. ¿No? No. Ah, pues lo voy a explicar. Ha sido casualidad. Todas las zanahorias son naranjas gracias a un rey holandés que lo que le gustaban eran las zanahorias naranjas, entonces lo que hizo fue desaparecer todas las zanahorias. Las zanahorias de verdad son de un montón de colores, o sea, no tienen, como podemos demostrar ahí, ahora por lo visto se han recuperado. Entonces hizo en homenaje al rey este holandés, que es lo de naranja y demás, que solo se producieran las naranjas, entonces ha quedado solo las zanahorias naranjas. Naranjas amarillas. Hay amarillas, rojas, verdes, de todos colores. ¿Dónde estás? Os suena un aeropuerto en medio de Berlín, que la gente viene a pasar aquí el día y todo eso, pues es este. Aquí estamos, lo hizo Hitler. Y gracias, y se utilizó para. Es famoso porque se utilizó para dar de comer a la gente mientras el bloqueo. Porque así después de la guerra civil, pues aquí recibían todos los alimentos. Se ve aquí al fondo y nos ha explicado un cubano que lo querían construir para hacer casas, pero la gente de aquí se puso muy tozuda, con guerra, manifestaciones, que aquí se iba a liar un montón, y lo han dejado así para continuar disfrutando como parte de la historia. Pues vamos a visitarlo. Chica de 45 años sin maquillar y viviendo esta experiencia, caminando mucho, comiendo poco, durmiendo y dormido. He dormido, no es cara de no dormir. Para las que os penséis que siempre vais a estar guapas y bellas, no, hay que aceptar en la vida que no puedes ir con un kilo de maquillaje por el mundo, que pesa. Hay que ir al natural y el natural es esto. Un comentario con el sector masculino, porque siempre parece que somos las chicas las que nos tenemos que maquillar. El sector masculino está igual, sin igual, afeitar, igual. Igual de cansado. Cansado no, tengo cara cansado. Que tengas cara de cansado. No sé por qué. Porque... Estamos en el barrio turco. Buscando los grafitis. Sí. Aún no los hemos encontrado. No hemos encontrado ni los grafitis ni lo que va. Sí. Algunos hay, pero bueno, tampoco. Nos tenemos que decir, ya debe ser la una, vamos a comer un poquito en algún lado. Sí. Y luego a buscar grafitis. A ver si hay suerte. Como hemos encontrado grafitis, hemos encontrado la típica fuente de Berlín. Vale, ahora alemana. Es una fuente que se construyó pues cuando después de la guerra, claro, quedó destruida y lo primero que no funciona son las cañerías, te quedas sin agua potable, entonces para que la gente tuviera poder a disponer de agua, el sistema de fuentes de este, que funcionan, ¿no?, de esta manera. Durante una época no funcionaba, pero las han reconstruido y siguen funcionando perfectamente, preparándose por si acaso pasa otro cataclismo. Buscando grafitis. Modo búsqueda graffiti. Y no algunos hay, pero que tampoco mierda. Es para... Pues, encontramos uno. El del astronauta. Va
vamos, ya ahí parece que hay otro. Si hemos visto grupitos de gente y hemos encontrado algo. ¿Qué tal? Bueno, hemos comido y por eso, después de comer siempre encuentras... ¿Comida? Más comida. Pues estás desesperados intentando buscar comida, comes, cualquiera ya, aquí estamos. Y luego te encuentras esto. ¿A cuánto vale el kilo de cascabelillos? €6 el kilo de cascabelillos, ¿eh? ¿Qué te parece? Ah, la primera vez que hemos visto a la venta los cascabelillos, que son los alemanes, que saben cosas, estos saben, ¿eh? Vamos a ser humildes y vamos a decir que no hemos encontrado los grafitis. No sabemos dónde están. No creáis todo lo que aparezca por internet. Si lo veis viendo por internet, ponedlo también en duda. No lo sé, ponedlo en duda porque llevamos 8 kilómetros. Y pues bueno, a la gente le gusta hablar y tal. Y no. Tiene otros encantos, pero no precisamente. Pero claro, los edificios esos de grafitis no. Se lo hemos visto el astronauta y hemos pateado para verlo. Y no habían cuidado. Y ya está. Bueno. Así que nada, nos rendimos, creo. Y dejamos lo de los grafitis. Luego lo volvemos a mirar y mirar y nos rayaremos con eso, pero ya nos damos por vencidos, creo. Vamos a otro sitio. Siguiente plan, venga. Nos habíamos rendido y aparece algo. Pero vamos. Hemos encontrado otro. Por fin. Nada, como barrio está bien, lo único que te lo venden como grafitis y no. No están. Como buscar, si no buscas. Perderos. No hagáis lo que os diga la guía. Ir a un sitio y perderos y disfrutar. No buscáis nada, que es un agobio. Queremos ir porque no encontramos más y a la que decido irme veo otro. Espera, ahora lo enseño. Mira. Otro. De Reixac, debajo de un puente y en el canal que tenemos de grafitis en Santa Perpetua de Mogoda. Buscar nuestros vídeos. Tanto buscar. Tanto artista. Ya captamos el rollo del país. A partir de las 5 de la tarde hay que comprarse una cervecita y seguir a la trupe. Nuestra intención es ir al... Estamos en Cume Lake y en teoría nos vamos a bañar. Teoría. Pero aquí todo el mundo lo vemos con neveritas y carritos de cerveza y se van para allá todos. Así que hemos comprado unas cervecitas, las más baratas, y allá que vamos. El gobierno alemán nos deja hacer botellón, pero si somos buenos y recogemos las cosas, tenemos premio. Si vamos en botella de plástico, en botella de vidrio morada, 8 céntimos. Si vamos en lata, 25 céntimos. Si vamos en vidrio transparente, 28. Si vamos en una botella de plástico de agua, también 25, a partir de 25 céntimos en la botella. O sea que si recogemos tenemos premio. Hay gente que lo deja ahí, colocado ya en las papeleras para que la gente pues pobre se lo lleve. Que hay otros que no. Si somos buenos lo recogemos. No sé si lo habéis visto, pero ya al fondo tenemos la playa nudista. Nudista tercerada casi, ¿eh? O sea, que bien, está Uruguay, alemanes. No grabaremos mucho porque por respeto a la intimidad de la gente. Pero aquí podéis ver que la gente se está bañando y el paisaje es muy bonito. Thank you.
están aquí viviendo de la lluvia en la tierra. Zwischen radikalen Republikgegnern und Demokraten.